¿cómo están? Yo soy Marie, para quienes no nos conocen, yo soy la mamá de Polo. Polo es un cachorro Shih Tzu de casi 11 meses que fue castrado hace muy poco y por ello les estoy haciendo este video. Les quiero aclarar antes de comenzar que yo no soy médico veterinario, ¿ok? Soy solo su tutora, que me tocó vivir esta experiencia de la castración desde la ignorancia en el tema. Y bueno, quería darles algunos tips para quienes están próximos a vivir esto, quienes me han preguntado tanto de cómo me fue y cómo fue todo el proceso. Y bueno, nada, espero que este video les pueda servir. Ok, la pregunta del millón era, ¿por qué castraste a Polo? Todos nos preguntaron, ¿por qué lo castraste? Pobrecito, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que ya lo pensábamos hacer, porque habíamos leído sobre la castración y todos sus beneficios. Lo que no pensábamos era que iba a ser tan rápido, tan pronto, como tan apresurada la decisión. Lo hicimos porque Polo presentó criptorquidia. ¿Ustedes saben qué es criptorquidia? Se dice que un perro es criptórquido cuando uno o ambos testículos no se posicionan correctamente en la bolsa escrotal. Esto fue lo que le sucedió a Polo. Polo es monórquido porque uno de sus testículos descendió y se posicionó correctamente, pero el otro quedó a mitad de camino. ¿Cuándo y cómo lo supimos? Bueno, a los 6 meses lo llevamos a su control normal. Estaba un testículo ya posicionado y el otro estaba a mitad de camino. Nos contaron que debíamos esperar al menos 2 meses y que si no teníamos que castrarlo, porque esto podría en un futuro traer problemas. Y que de igual forma él se lo podíamos dejar así por un rato más y que él podía tener crías, pero que sus crías iban a salir con el mismo problema. No podíamos ser tan irresponsables para que esto sucediera. Además que a nosotros lo que más nos interesa es que él esté bien, porque bueno, es nuestro bebé, es nuestro todo. Y bueno, comenzamos a hacer trámites, a preguntar aquí y allá. Y ahora viene el tema de los benditos grupos. Yo como madre obsesiva sigo muchísimos grupos en Facebook sobre la raza, por cualquier duda, cualquier cosa. Y bueno, todos los veterinarios que he conocido, que han visto a Polo, o mis amigos que son veterinarios, que no están acá en Chile, sino que están en Venezuela, me han dicho, por favor, deja de seguir esos grupos. Y yo, bueno, sigo con ellos y es lo peor que pude haber hecho, porque los grupos, miles de experiencias distintas y malas habían contado. Que se me murió mi perrito en la castración, que después de que lo castraron él estuvo desanimado y resulta que no le tomaron bien los puntos, se desangró por dentro. O sea, miles de cosas horribles que me pusieron más paranoica de lo que ya soy. Yo decía, Dios mío, ¿cómo nadie cuenta algo bueno? O sea, ¿por qué nadie cuenta que le fue bien? Todo lo que yo leí era malo, que ellos son una raza que como tienen su hocico chato, tienen muchos problemas, que obligatoriamente debía ser con anestesia inhalatoria, que bueno, miles de cosas que de verdad me descontrolaron muchísimo mentalmente. ¿Qué pasa? Yo empiezo a indagar, ¿ok? Donde yo lo veo en el veterinario es muy bueno, pero quien operaba en esa clínica era otra persona, no el veterinario que siempre lo atiende. Entonces, yo tenía un poquito de desconfianza porque no tenía como una referencia de alguien que haya operado a su Shih Tzu o a su Bulldog, que son de hocico chato, que me pudieran dar, bueno, el visto bueno o el visto malo de ese lugar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo dije, bueno, si yo sigo estos grupos, lo voy a convertir en algo positivo y voy a preguntar a ver quién ha castrado o esterilizado en general a su perrito acá en Santiago, que me pueda dar esa referencia, esa confianza de mira, ve con él o con ella, que ella lo va a hacer bien. Pero publiqué 3 veces y nadie, absolutamente nadie me decía como de verdad ve con esta persona. Solo decían como que lo castré y tal, pero no me daban como el visto bueno o el visto malo, como la experiencia. Y yo, bueno,
Esperé unos días. Días después, una persona me pone el Instagram de la médico veterinario que operó a Polo. Un sol, un 7. Vino a hacer su visita, llegó acá, conoció a Polo, le tomó los exámenes de sangre muy importantes antes de la castración o de la esterilización y me dijo un punto clave que no me había dicho nadie más. Me dijo, todo va a salir bien, no va a pasar nada malo, va a salir todo excelente, pero necesito que te calmes. Sí, así me dijo, claro y raspado. Tú te calmas porque si tú estás estresada, angustiada, todo se lo vas a transmitir al perro. Y así fue, con ella me fui. Días después de haberle hecho sus exámenes de sangre, de enviármelos al correo con una descripción totalmente explícita para nosotros que somos ignorantes en el tema, porque pues no estudiamos esto y cuando uno es ignorante pues uno teme más. Así que ella me mandó todo bien explicado y son cosas que se agradecen muchísimo, porque ahí bueno, comenzó un poquito a bajar mi angustia, un poquito, porque igual mi angustia al final. Llegó el día de la castración, yo me lo sufrí todo, no les voy a mentir, soy demasiado nerviosa y yo de verdad lo amo demasiado, es mi todo y quería que todo saliera bien, por supuesto. Así que bueno, llegó el día de la castración, a pesar de haber sufrido desde el lunes hasta el domingo que fue la castración. Llegó el domingo, llegué a la clínica, se lo entregué a la doctora, había un personal bastante amable, un calor único que nos recibió, nos dijeron que si queríamos hiciéramos cualquier pregunta que nos la iban a responder. Pues yo ya había leído tanto que de verdad ya, era como déjalo que no va a pasar nada. Y bueno, lo dejé ahí con su mantita, también exageré un poquito y le envié un peluche, le envié todo marcado con su nombre, porque los veterinarios son veterinarios, no son adivinos, así que vamos a ayudarlos un poquito, le coloqué el nombre a sus cosas para que ellos pudieran identificarlo y bueno, nada, todo lo dejé, se lo llevaron con su mantita y aquí a esperar. Yo me quería quedar afuera, como una mamá loca, psicópata, a esperar que... no sé, a esperar todo el día ahí afuera. Pero estas personas que me recibieron me dieron tanta tranquilidad que yo dije, bueno, me voy a mi casa como me lo dijeron ellos, pero voy a estar pendiente del teléfono. Y eso hice, no hice más nada. O sea, no comí nada, nada, pendiente del teléfono, cualquier cosa. Y por suerte, pues, la veterinaria que les conté, no sé si pueda dar su nombre, por eso no me atrevo. Pero bueno, si quieren el dato, se los puedo dejar por privado. Atiende acá en Santiago, es lo máximo. Y nada, bueno, me vine a casa, esperé toda la tarde. Ella enviaba fotos, me dijo, ya no ha pasado, ya está pasando, ya salió de la operación, ya se levantó de su anestesia. Recuerden, para estos perritos, anestesia inhalatoria sí o sí. Y bueno, nada, esperé que me avisara al final, cuando lo tenía que ir a buscar, yo estaba así, con el teléfono. Y cuando me dijo, ¿está listo Polo? Pues zapato y salí corriendo a buscarlo. Cuando lo busqué, pues lo encontré, claro, nerviosito y todo, pero todo muy bien, gracias a Dios. Para su recuperación le dimos el tratamiento que nos dio la doctora, no soy capaz de ponerlo acá porque no sé si sea el mismo siempre o es de acuerdo al perrito y bueno, prefiero no colocarlo acá, ustedes sigan a ojos cerrados lo que les dice su doctora o doctor. Y bueno, Polo usó este body para su recuperación y acá tiene un hoyito para que pueda sacar su pene y hacer sus necesidades tranquilamente. Y bueno, con este body se recuperó perfectamente, pasaron las 2 semanas, le fuimos a sacar los puntos. Le sacaron los puntos en 2 segundos, o sea, son mágicas de verdad, mágicas y mágicos. Estos doctores son lo máximo. Y salimos de eso, todo bien. De verdad, tengan la plena seguridad de que es una operación sencilla, como me lo explicaron. Es sencilla, hay que estar tranquilos para no transmitirle estos sentimientos o estas angustias a ellos. Y bueno, confiar. Lo más importante es estar con un doctor o una doctora que nos haga sentir tranquilos. Eso es lo más importante. Eso me funcionó a mí. Y ahora pues les voy a dejar algunos tips recordando un poco lo largo de este video y espero que les pueda servir de mucho.
número uno, aclara todas tus dudas con el veterinario, ¿ok? No las aclares en el grupo, ni con personas que puede que no sepan, ¿ok? Con el veterinario que usted lo va a operar, usted aclara todas sus dudas, haga todas sus preguntas y si es posible, anótelas en una libretita. Si no estás muy seguro del veterinario o veterinaria con la que vayas a operar, entonces toca otras puertas o busca referencias de estas personas para que tú estés tranquilo y esa tranquilidad se la transmitas a tu perrito o tu gatito. Siguiente tip, asegúrate de que la operación sea con anestesia inhalatoria y que con anterioridad le hagan sus respectivos exámenes prequirúrgicos. Sin exámenes prequirúrgicos, eso no va para el baile. Y último, pero no menos importante, conversa con personas que ya hayan pasado por este proceso, con sus perritos o con sus gatitos, para tu tranquilidad. Espero que este video les sirva de algo y si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud, no tengo problema en responderles para que estén más pacíficos, todo va a salir bien y bueno, nada, entre Polito y yo les enviamos un beso y muchos cariños. Chao.